La cooperativa social CEMAGE surge en el año 2008, promovida por el Ministerio de Desarrollo Social, apuntando a generar procesos de inclusión social, integración y oportunidades en el campo laboral. Está integrada por hombres y mujeres que prestan diversos servicios para el gobierno de Canelones desde el año 2010. El estatuto es medio amplio, es prestación de servicios en general, desde limpieza, portería, mantenimiento de obra, que, tipo construcción, construcción de edificios, pero sí mantenimiento de edificios. Y después parques y paseos, o sea que es medio variado el servicio que prestamos. Trabajamos en Las Piedras, en el municipio, y después trabajamos en Canelones, tanto en el Palacio como en el Centro Canario. Trabajamos en Santa Lucía, trabajamos en Toledo, en Sauce, en Suárez. Y hay un grupo de compañeros que trabaja para el sector de Necrópolis, que trabaja para la construcción de nichos en Sauce. La limpieza trabajamos de lunes a viernes, de 6 a 14 generalmente. Hay otros grupos que hacen el mantenimiento de baños que trabajan en otro horario. Pero después portería tenemos cubierto de 6 de la mañana a 22 horas y de lunes a domingos, toda la semana. Y la construcción trabaja de 7 de la mañana a 3 de la tarde. CEMAGE ofrece capacitaciones y cursos a personas que deseen realizar su primera experiencia laboral y a madres solteras, entre otros. Empieza con una prueba por 3 meses, por 90 días, como en cualquier trabajo. El tema es después, en ese periodo de 3 meses, capacitarse, involucrarse en lo que es la cooperativa, si se entiende como cooperativista, porque no es lo mismo ser empleado que ser cooperativista. Y a su vez con los cursos que nosotros capacitamos por intermedio del Abrojo, que es la ONG que trabaja con nosotros. Cada compañero tiene su capacitación y cada grupo, hay diferentes cursos de gestión, de trabajo, para poder capacitarse. Algunos de los objetivos de esta cooperativa es promover el aprendizaje, la participación y la formación del cooperativista, avanzando en el fortalecimiento de cada uno de sus integrantes. No cualquier compañero tiene ese perfil de cooperativista, y lo principal para poder trabajar con nosotros es eso, entender que tiene que tener ese perfil y las ganas, ¿no?, de involucrarse, porque esto es de todos, no hay una persona que dirige, hay un consejo directivo, pero hay una asamblea general que es la que dispone. Entonces, lo principal es involucrarse en lo que es la cooperativa. En el marco del Día Nacional del Candombe, la Cultura Afro-Uruguaya y la Equidad Racial, este domingo 4 a las 17 horas se realiza una llamada desde el mástil al obelisco. El cierre será con espectáculos en vivo. El sábado 3 de diciembre, a partir de las 16 horas, se realiza una correcaminata con motivo de los 127 aniversarios de la ciudad de Toledo. El punto de encuentro es en la Plaza Baltasar Brum.